Pero mor, pero qué chimba. Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a... Creo que es la primera tier list del canal, ¿eh? O sea, creo que no me estoy equivocando y que es la primera vez que hacemos una tier list. Siempre es un terreno pantanoso. Pero bueno, yo creo que ya va tocando hacer una tier list. Y qué mejor ocasión que el segundo aniversario de Inter Shibuya que para hacer una tier list un poquito de lo que es para mí el mejor disco del Fade, ¿vale? Mejor disco del Ferchito, de nuestro amigo Salomón. Nada, 20 de agosto, segundo aniversario del disco. El año pasado, cuando cumplió un año, me acuerdo que hicimos un directo escuchándolo en Twitch. Y creo que hicimos como una tier list por ahí rapidilla también. Pero quería hacer como un vídeo ahí individual para pa él solo, para sus huevos, para su polla. Y que disfrutemos, que debatamos cuáles son los mejores temas y demás. Vale, vamos a comenzar con la tier list, que tampoco quiero hacer un vídeo muy largo. Creo que eso ha sido un vídeo ligerito, fácil de ver. Y vamos a primero establecer las categorías, ¿vale? Perdón. Vamos a dejar la última para decente, ¿vale? En plan, temas decentes, que os adelanto que no hay ninguno. En plan, son todos de bacano para arriba. Bacano es el siguiente escalón. Chimba es el tercer puesto. El segundo es palo. Y el último es himno. Vale. Temas decentes, pues temas que están bien rozando el bien, ¿sabes? En plan que dices, más, sin más. Bacano, un tema que está bien, pero bien alto, en plan rozando el notable. Chimba sería un notable, bastante notable, ¿sabes? En plan 7, 7 y medio. Palo es entre el 8 y el 9, ¿vale? En plan un palo, lo que dices, un palo, ¿vale? Y himno, pues no digamos que es el 10, pero es como un palo. Pero con significado, ¿sabes? En plan, que escuchas y dices, esto es un himno. En plan, que es de las que más se cantarían en el concierto del Feid, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por orden, pero de tracklist, ¿vale? No vamos a hacer en plan por escalones, porque yo creo que así es más dinámico. Vale, creo que voy a meter, antes de cada canción, un clip de 5 segundos del tema, ¿vale? Así que empezamos con Coroné. Creo que esta la recordaba que igual la rankeaba más alto. Pero he decidido dejarla en chimba. ¿Vale? La vamos a dejar en chimba. A ver si encuentro aquí coroné. Chimba, ¿vale? Tampoco es un mal puesto. O sea, no hay malos puestos. Porque todos los temas son de bacano para arriba. Pero también quiero que vosotros me pongáis por los comentarios un poquito vuestras sensaciones, vuestros puestos, vuestras tier lists y demás. Igual, me ponéis. Himno, tal, palo, tal, chimba, tal, bacano, tal. Y si veis que hay alguna en decente o en mugre, pues me lo ponéis también, ¿vale? Primer tema de Inter Shibuya, coroné, chimba, sin más. Yo creo que coroné y chimba van de la mano, en plan, son palabras que van de la mano. Siguiente tema, como ya habéis visto, es chimbita, ¿no? Chimbita, pues chimbita no es chimba, chimbita es palo. Para mí, chimbita entra en la categoría de palo, ¿vale? Tampoco sabría deciros, en plan, me he escuchado el disco ahora otra vez, en plan, estaba diciendo, vale, voy a hacer la tier list antes de tal, y he dicho, las que me den ganas de levantarme de la silla y perrear, esas las pongo en palo o en himno. Y las que me las canto, en chimba. Y las que escucho y digo, en bacano o en decente. Así que esa, para que también sepáis un poquito eso. Chimbita me han entrado ganas un poquito de puro perreo, de estar aquí yo motivado, bailándome y gozándomela. Así que Chimbita es oficialmente, según mi criterio, un palo. Yo te quiero a ti, yo no quiero una igual. Bellaqueo flow las noches de San Juan. Hicimos con... Y creo que esta, o sea, tengo fe, es unánime. O sea, creo que es una decisión que poca gente estará en desacuerdo. Porque lo voy a dejar que decirlo vosotros en casa, ¿vale? Tengo fe es un himno, efectivamente. Tengo fe es un himno. O sea, no hay chance de que alguien escuche Tengo fe y no se lleve la mano al pecho, ¿sabes? En plan, es que es obligado, o sea, obligado. Tengo fe, te la pones y bueno, o sea, te elevas. O sea, si estás sentado, te juro que se te levanta el ojete del sillón. Mi gente, tengo fe, o sea, ya está. O sea, no hay más debate. Himno. Cigar, como cuando nos comíamos.
En este tema tengo sentimientos encontrados, porque me gusta cómo está hecho. De hecho, el año pasado me gustaba más que ahora, pero vamos a estrenar la sección de Bacano con como cuando. O sea, me gusta, pero no me ha dado esa sensación de... ¿Sabes? Escuchándola hoy, ¿vale? No me ha dado esa sensación de chimba, ¿sabes? A palo y a himno no creo que llegue. Pero no, tampoco me da la sensación de que esté chimba, ¿sabes? Entonces, pues le he tenido que dejar en bacano. Me duele dejar temas en bacano porque yo creo que es un buen disco que se merece del notable para arriba en todos los temas. Pero también he querido ser un poco crítico y duro, ¿vale? He sido el profesor un poquito exigente, pero que te dice quizás una respuesta al examen, ¿sabes? Pero entonces, bien, como cuando bacano. Yo creo que esta puede dar lugar a debate, así que ponedmelo por los comentarios dónde la pondréis vosotros. Siguiente tema. Los bacanos no vamos a comentar mucho. Hoy me puse fresco pa' ti. Compré una Jordan retro pa' ti. Y pasamos dando un salto con nuestra Jordan. Vamos a saltar con nuestra Jordan. De Jordan 4, vamos a pasar de bacano a himno. También. O sea, yo creo que esto es unánime. Jordan 4 es un himno. Es de los mejores temas del disco. Una intro durísima. Un tema durísimo. Un remix que nunca salió. Pero que siempre estará en nuestros corazones. Jordan 4. Creo que es un himno y que tampoco hay debate. Siguiente. Vamos a pillar dinamismo, vamos a pillar rapidez. Aquí solo hay gata que le gusta el perreo. ¿Dónde están los gatos? Y no nos movemos. O sea, no nos movemos. Nos quedamos en los himnos. Nos quedamos en el inicio del partido y nos quedamos en los himnos. Porque ahora viene efectivamente un tema que es Fumeteo. Fumeteo, que está también el remix. En la Fercho Edition está el remix. Pues digo Edition o Edition. Que me tiro la anglosajona. En la Fercho Edition. Fumeteo. Igual. O sea, es que es un tema que te lo pone en la discoteca. Y es que. Es que es un himno. O sea, creo que es de los discos que más claros están los himnos. De que te los pones y sabes. Vale, este es. O sea, esto es histórico. O sea, es un tema. Nada, masterclass de la corchea. Fumeteo se queda ahí. Habrá que ver dónde ponemos el Fumeteo Remix. Porque yo creo que vais a estar de acuerdo conmigo. Creo, ¿eh? Creo. Creo que es una opinión bastante generalizada la que tengo del remix. Yo te quiero comer toda, baby, yo soy pa' ti, no me voy a quitar. Perfecto. Creo que llevamos ya 4 y 2, 6 temas. Vamos con el séptimo, que como habéis visto, es Purrito Apa. Un tema que, la verdad, no está mal. No está mal. Igual hay gente que incluso yo creo que la podría llegar a poner en himno, pero yo la voy a dejar en palo. O sea, Purrito Apa con P de palo, ¿vale? Yo creo que no hay mucha discusión, porque supera la categoría de chimba con creces y la de bacano ya ni te cuento. Purrito Apa, palo. Baby, ya no es como antes. Ahora llegamos y nos tratan como gangsters. Si salimos pegas. Vale, ahora pasamos un poco al porno, ¿no? Porque vamos a con XXXX. Que la he dejado en chimba, ¿vale? La he dejado en chimba. No sé, esta canción también la recordaba. Me ha pasado con unas cuantas canciones, ya veréis con cuál, que no sé por qué, las recordaba mucho mejores. En plan, como que las he escuchado hoy. No sé si es que hoy tengo un domingo distinto, o tengo muy raro, pero que creo que las he bajado más que el año pasado cuando hicimos la tier list. O sea, XXX, creo que estaba entre palo y chimba, y para mí ha bajado un escalón. Ha bajado un escalón. En bacano yo creo que supera bacano, pero chimba le va, vamos, como polla al culo. O sea, la mejor calificación que le podía dar, yo creo. Yo no te he sido fiel y tú lo vales, sé que soy una puta, pero Vamos con el tema que lleva el nombre del artista, ¿no? Fercho 4. Y esta me ha pasado lo mismo. O sea, hay unas cuantas que es que eso. En plan, las recordaba muchísimo mejores de las que. Del recuerdo que tenía. Fercho 4 lo he dejado en chimba también, ¿vale? Chimba, Fercho y chimba también son palabras que van de la mano y que creo que Fercho 4 le falta algo para mí para llegar a ser un palo ahora mismo, ¿sabes? También ha cambiado un poco la música y quizás en su momento hay temas que eran palos que ahora pues son una categoría menos, pero yo creo que está bien rankeado, pero lo dicho, he querido ser un poquito estricto, ¿vale? He querido ser un poco el profe malo, pero ya está. Ahora viene una racha buena, creo recordar. Bueno, racha buena a mis cojones, porque vamos con Ulu, que este tema lo he puesto en bacano.
Lo he puesto en bacano, no me ha transmitido mucha cosa y bacano. O sea, Ulu bacano. Se fue pa' Lespa con sus amigas y me dijo, papi, ¿qué hace? Aunque sí. Vale, ahora pasamos con Héctor el Fadel. Bueno, Héctor, a secas. Buen tema, la verdad, buen tema. Este también, tengo días que me gusta más y días que me gusta un poco menos. Pero bueno, yo creo que Héctor. A ver, ¿dónde lo he puesto? ¿Héctor? ¿Héctor? ¿Dónde está Héctor? No sé dónde está Héctor. En Chimba, mi gente. Héctor está en Chimba, ¿vale? Yo no sé. O sea, sé que hay gente que este tema le gusta mucho, pero mucho, mucho, en plan, muchísimo. De que hay gente que es el favorito del disco, incluso me parece recordar. Pero a mí hoy he dicho, chimba. Timón y chimba. O sea, Timón y Pumba, Timón y chimba. No sé por qué he dicho eso, pero bueno. Me sonaba chimba y timba. No, timba de póker, ¿no? Timón y Pumba. Timón y Pumba, claro. Chimba, Pumba. Ahí rima, ¿no? Como diría Rodrigo Quesada. Multisilábica. Mi gente, siguiente tema, venga. Nos quedan. No nos quedan muchas, ¿no? Nos quedan 3, 6, 9, 12, 13. ¿13 canciones? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sé contar. Sé contar, efectivamente. Abrí la puerta y estabas desnuda. Bueno, gente. Vosotros lo habréis visto en orden, pero me he dejado el fucking Padrino. Que es el tema número 12 y yo ya iba por Fumeteo Remix y me lo he dejado. Gente, el Padrino obviamente es un palo. Lo podríamos haber llamado el Palino. O sea, el Padrino es un palo, obviamente. ¿Cómo se me había podido pasar? Además va justo después de Héctor, que siempre me la suelo escuchar las dos juntas y no sé por qué me la he saltado luego a la hora de hacer la tier list. Pero bueno, ya está, esto lo habréis visto vosotros en orden, esto luego la gente de edición. Soy yo. Lo habrá colocado perfectamente. Nada, el Padrino. Palo. Ya está. O sea, no hay más debates tampoco. Eso te mata, te reviven los recuerdos, me llamas solo. Y venga, llevamos mucho sin dar un palo al agua. Así que vamos a poner este tema en palo. Obviamente, te mata es un palo. O sea, lo he escuchado y he dicho, me mata. O sea, te mata, te mata, te mata. O sea, me ha gustado mucho. Y es que me gusta mucho este disco, tío. O sea, es que es increíble. Lo que me transmite este disco es. Y no parece. O sea, te juro que tengo el recuerdo de que como hubiese salido hace 6 años. ¿Sabes? En plan, le tengo como mucho más atrás de lo que la memoria me permite. O sea, en verdad hace 2 años nada más que salió. Increíble. O sea, es increíble. Vale, pues te mata palo. Volvemos a los palos. Y vamos a ver el siguiente donde la colocamos. Enamorado sin conocernos, ansioso ya por vernos. Yo te. No es 20 de agosto, es 14 de febrero. Y 14 de febrero la volvemos a enviar a la sección chimba, al pasillo de las bebidas y de las chimbas. Está en ese pasillo del supermercado, la verdad, 14 de febrero. Buen tema también, es de los temas más románticos, la verdad, me gusta bastante. O sea, hay un par de temas que me han tocado un poco, la verdad, que hoy los he escuchado y he dicho, hijo puta, plan, qué cabroncete el Fercho. Y 14 de febrero es uno de ellos, tema muy bonito. Pero que para mí, pa palo, le falta algo. Le falta algo para ser un palo. Pero bien, buen tema, muy sentimental. Me gusta. 14 de febrero, obviamente. Si llega a ser 28 de diciembre, que es el Día de los Inocentes, pues hubiese sido un tema gracioso. Pero llamándose 14 de febrero, pues es un poco lo que nos esperábamos, ¿no? No sé si vuelva a verte, los bandidos no tenemos suerte. Y pasamos con el último tema de Intershibuya Normal. Normal Edition. Porque el último es Si tú supieras, que salió como un bonus track en el primero. Y que si tú supieras, ¿dónde va a ir, mi gente? En decente, en bacano, en chimba, en palo, obviamente tampoco va en palo. Porque si tú supieras, otra de las míticas de nuestro amigo Salomón, si tú supieras es un himno. O sea, no hay más, no hay más, no hay debate. En esta sí que tampoco hay debate. No quieres saber más de amores, quiere otras cosas mejores. Pasamos ahora con Vacaccione, que yo lo llamo vacaciones, ¿vale? Lo llamo vacaciones, sin más. Y con Friki, que podíamos ponerlas juntas,
Que de hecho, he pensado en ponerlas juntas, pero vamos a hacerlo separado, ¿vale? Vamos a hacerlo separado mejor. Vamos primero a colocar vacaciones. ¿Y dónde creéis que puedo ir vacaciones? A ver. Pues obviamente en himno, gente. Pues obviamente en himno. ¿Dónde va a ir? Vacaciones, tema mítico. Mítico, mítico. Y que yo creo que es de otros de esos indiscutibles. O sea, es que los himnos son o himnos o himnos. Ya está. No hay debate. Vamos a ver, friki, dónde la ponemos. Salta la sorpresa en el Santiago Bernabéu. Friki la pongo en himno también. Obviamente. La colaboración con la bichota. Feid, Karol G. La pareja ahora mismo. Popping. En On God. O sea, en el top tier de las parejas de moda. Si rompen, se acaba el amor. El 2023, que se acabe ya si rompen. Se rumorea que hay pronto una otra colaboración entre los dos. Tengo bastante ganas de escucharla. Me gusta cómo quedan. Y nada, poquito más. Colombia está en la casa con Karol G y con Feid en Friki. Y vamos a ver la siguiente, que ya nos quedan poquitas. Estamos ya casi terminando. Suena la Ducati y ella va a los outfits y ella nunca le va a secar. Bueno, es que me estoy follando el orden. O sea, me estoy follando el orden. Monastery. Temita con Ryan Castro, que va directamente a... A palo, a palo. Monastery va a palo. Buen tema, Monastery. A ver, hay partes que le quitan la categoría de himno, pero hay ciertas partes del tema que son himnos, ¿vale? Pero en conjunto, creo que hay más partes que se quedan fuera que se quedan dentro de de esa categoría de la historia de la corchea. Así que Monastery la dejamos en palo. Vale, aprovechando que podéis poner un comentario diciéndome lo guapa que está la nueva gorra que me he comprado, pues vamos también con comment, que la vamos a poner en chimba. C de comment, C de chimba. No mucho que comentar. Esta me ha hecho bailar un poquito, ¿vale? Me ha hecho mover un poquito el culito, pero bien, bien, me gusta comment. Pero creo que eso, o sea, se queda en chimba. Le falta algo. Le falta un poquito de chicha. O sea, le falta un poquito de, yo qué sé, una salsa o algo para pa ser ya lo máximo, para pasar al siguiente escalón. Quedan cinco canciones y lamentablemente tenemos que bajar esta a el último escalón relativo, porque sabéis que en decente no hay ninguna. 8 días, la vamos a poner en bacano. No me ha transmitido tampoco mucha cosa hoy, así que la dejamos en ese escalón aceptable, pero bajo. Una amiga partí, le gusta el reggaetón y le gusta el bling bling. Ella solita se quitó lo. Bueno, estoy cometiendo bastantes fallos de orden porque, por ejemplo, Amor de mi vida iba ahora según el orden que estoy grabando, pero la he puesto antes porque como tengo aquí los apuntes de cómo he colocado la tier list, bueno. Ahora tocaría Rude Boys, ¿vale? Porque el orden me lo estoy pasando por el forro de los cojones, pero toca Rude Boys. Temita que he puesto en bacano. Este tema lo recordaba muchísimo mejor, pero hoy no me ha transmitido nada. O sea, lo he escuchado y he dicho, no sé si me estoy equivocando yo de tema o lo recordaba a la altura de palo, ¿eh? O sea, Rude Boys te juro que lo recordaba como uno de los palos del disco, pero lo he puesto en bacano. No sé vosotros qué pensáis. Rude Boys, bacano. Rude bacano, ¿vale? No sé, raro, raro, raro. Rarete. Y salí con otro culo por tu culpa porque no te puedo ver. Yo no entiendo. Ahora vamos con una de las problemáticas, ¿vale? Porque Amor de mi vida, no sé dónde ponerla. ¿Por qué? A ver. Yo de primera le he puesto en himno, ¿vale? Le he puesto en himno. Pero no sé si le falta algo para llegar a serlo, ¿sabes? En comparación con el resto. El resto sí las veo como eso, como míticas, como históricas. Pero Amor de mi vida para mí es un tema increíble, ¿vale? Entonces tengo esa duda, ¿vale? Así que la voy a dejar en palo, pero para mí podría ser himno, ¿vale? Para mí podría llegar a ser himno sin problema. O sea, sin ningún tipo de problemática podría serlo. Pero no sé, quiero saber vuestra opinión también, así que ponérmela por ahí por los comentarios también. De Amor de mi vida, ¿dónde la pondríais? La noche está buena para un pistoleo. Vale, Pepa 512, DJ pon perreo. Estoy fumando algo que me. Llegamos al remix, llegamos al remix de.
con Mora y Eladio Carrión, Fumeteo Remix. Habrá gente que igual lo pone en himno, pero a mí me gusta más la original que el remix. Son de esos temas que un remix no le queda mal, pero que la original le sigue superando. Fumeteo Remix con Mora y Eladio Carrión, una buena mezcla, la verdad. O sea, no nos podemos quejar de ese remix, porque está bien. El verso de Eladio me gusta bastante, el de Mora también me gusta. Y el de F.I., pues obviamente, pues me encanta, me encanta. Pero lo voy a poner un escalón por debajo que de la original. Por eso, porque simplemente, no sé, no me transmite lo mismo, ¿sabes? La original me gusta más. Y último tema del disco, Mionca al bloque, colaboración con Sahel. La hemos dejado en Bacano, ¿vale? Mionca al bloque podía estar entre Chimba y Bacano, pero he decidido dejarla en Bacano para equilibrar un poquito todo, ¿vale? Como para que se quede más compensado, ¿sabes? En plan, yo lo veo y digo, vale, las cosas están como casi cuadraditas, ¿vale? Si iba a poner Monasterio un poco abajo, sería 4-4-4-4. O sea, habría que... O sea, 4-4, no, perdón. Habrían sido 6-6-6-6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Claro, 6 en cada línea. Pero creo que tampoco hace falta ser tan meticulosos. Y creo que este sería un orden correcto, ¿vale? Pero Mionca al bloque lo podríamos llegar a poner aquí, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. Pero vamos a dejarla aquí por... Yo qué sé. Porque me gusta más visualmente, ¿vale? Pero tampoco lo toméis muy en serio. Me acabo de dar cuenta de que llevo los cascos puestos y no hacía falta. No hacía falta porque no he escuchado absolutamente nada y tengo las orejas terriblemente sudadas por este hecho. Así quedaría mi tier list de Inter Shibuya. Tenemos en Bacano, Como Cuando, Hulu, 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 8 días, Root Boys y Mionca al bloque. En Chimba tenemos Coroné, XXXX, Fercho 4, Héctor, 14 de febrero y Comment. En Palo tenemos Chimbita, Purrito Apa, Te Mata, Amor de mi Vida, El Padrino, Fumeteo Remix y Monastery. Y los himnos para mí son Tengo Fe, Jordan 4, Fumeteo, Si Tú Supieras, Vacaciones y Friki. Así que mi gente, esta es la tier list de Inter Shibuya para mí de Topu. Esta es mi tier list, cada uno tiene la suya, tiene sus gustos, tiene sus opiniones. Me gustaría saber la vuestra por los comentarios. Me gustaría saber también de qué álbums o de qué queréis que haga tier list, porque sabéis que estoy intentando meter contenidos que no sean todo reacciones. Así que creo que las tier list pueden quedar cosillas guapas. Así que nada, ponedme por aquí los comentarios qué tier list queréis. También dejadme un like, un comentario, una suscripción. Seguirme por el Instagram, por el Twitter, por el TikTok, por todos lados. Estamos activos. Voy a dejar muchos vídeos preparados para estos días que me voy a un festival, ¿vale? Nos movamos para el Riverland. Pero bueno, no faltarán vídeos, así que nada. Os mando un besito. Espero que os haya gustado esta tier list. Viva Inter Shibuya, viva Fercho, viva los cojones de Salomón. Y nos vemos, mi gente. Besazo. Tener cuidado, cuidarse mucho y nos vemos. Chao.